tocado alguien que afecte, repito, a toda la raza humana. Y era más o menos, lo trataré de explicarlo lo mejor que puede, que mi memoria me dé a mis 81 abril, que el viejo ADN, iba a ser cambiado por un nuevo RNA. El grupo de sangre, la genética humana, pero de toda la raza humana, escuchemos bien. Y que ese cambio en la estructura del ADN iba a involucrar un nuevo sistema endocrino, porque Dios no era egoísta. Dios no era egoísta, Dios es paz, luz, amor, bondad y respeto. ¿Saben, queridos amigos, qué significa eso? Cuando empezamos a leer la Biblia, que es lo que los mensajes de Cristo Jesús nos indicaban, está repetido, repetido, repetido más de una docena o más o menos de veces en la Biblia cristiana, en el Torá de los judíos y en el Corán de los musulmanes, que Dios arrebatará de entre las muchedumbres a sus 144.000 hijos mansos y humildes que integraréis el nuevo reino de los cielos. Esto está repetido, repito otra vez muchísimas veces en todas las Biblias del mundo. Pero pensemos, si hoy, en el año 2000, las últimas estadísticas del gobierno de Washington hablaban de 6.500 millones de humanos que compondrían a toda la raza de la humanidad, Dios no podía ser egoísta, porque si sacaba 144.000 hijos mansos y humildes que integraréis el nuevo reino de los cielos, donde no habrá más pena, tristeza, angustia ni muerte, donde no hará más falta luz de lumbre ni sol de noche, porque viviréis en paz, viviréis en luz, viviréis en armonía constante, donde renacerá la ley del respeto, la ley del semejante, etcétera, etcétera, que todos conocemos para catalogar a Dios. Paz, luz, amor, bondad y respeto. Así va a ser la nueva civilización. Pero si Dios sacaba 144.000, más de una vez no pensamos qué egoísta que sería Dios. Porque ¿cuánto da el 1 por 1000 de toda la humanidad, de los 6.500 millones? No, queridos amigos, hay que hacer 144.000, 4 más 4, 8 y 1, 9. Es el nuevo RNA, involucra un nuevo sistema endocrino. No va a haber más 7 glándulas, no va a haber más 7 chakras. Ya superamos el número 7. Por eso que en la Biblia dice, Dios hizo el mundo en 7 días. 7 son los colores que conocemos, 7 son las notas musicales. En 7 días Dios creó al mundo. ¿Por qué? Porque el electrón vive 7 días, y el electrón es la base de todas las materias habidas y por haber en la Tierra. ¿Se dan cuenta? Sumando 4 más 4, 8 y 1, 9, nos damos cuenta de que muchísima gente, que hoy lo sabemos, en el año 2004, de nuestro calendario ortodoxo, seres humanos que viven, perdón el término, rascándose 4 dedos bajo el ombligo. Les pica y viven rascándose. Hay pequeños niños, adolescentes, adultos y hay ancianos de 90 años que viven rascándose. No hay que rascarse, queridos amigos. Hay que ponerse un paño de alcohol frío. Ahí nace la octava glándula, lo que se llama el don de la ubicuidad, que maneja la Virgen María en cuarta dimensión. No ya la tercera biológica, la cuarta dimensión, y que le permite a la Virgen el don de la ubicuidad, el de estar en varios lados al mismo tiempo. La Virgen puede estar en 4, 5, 6, 10 lados al mismo tiempo, y esa es la capacidad que va a tener el nuevo hombre, que va a integrar la nueva civilización que Dios impondrá en la Tierra, sí, sí, sí o sí, porque es omnipotente y omnipresente. Y la novena glándula es acá atrás, en la columna, debajo de la nuca, donde está la séptima vértebra cervical, que en 24 horas, el día que Dios instaure la nueva civilización,
aumentará sus frecuencias de megaciclos a migaciclos y a gigaciclos. Migaciclos ya no son millones de millones, son billones de billones, y gigaciclos, trillones de trillones. O sea, en esas condiciones, todos los seres humanos, queridos amigos, los mansos, los humildes, los simples, los sencillos, ¿quiénes son? Los que se portaron bien en todas sus existencias, en todas sus vidas ininterrumpidas de su vida terrenal. Esos seres humanos, en esa nueva civilización que Dios impondrá en la tierra, sí, sí o sí, acelerarán los vectores angulares del neutrino, no en sentido de las agujas reloj, al revés. Por eso que tenemos que empezar a mover la sopa en sentido contrario a las agujas reloj, a mover el té y el café con leche en sentido contrario a las agujas reloj, porque variando los vectores angulares del neutrino, la única partícula universal que se conoce en el universo, por eso partícula universal, se maneja distintas cantidades e intensidades. El neutrino, que es la partícula, que no es partícula, perdón, pero por decir más claro para que me entiendan, es una partícula, pero que recibe el nombre de corpúsculo dotado de inteligencia, que sirve para aglutinar todas las moléculas y todos los átomos de todas las materias existentes en el universo, la partícula divina, que junta, como dijo Max Planck en la Academia de Ciencia en Florencia en el año 1900, la materia física no existe, es la resultante del comportamiento de un campo eléctrico, que en este caso es bioeléctrico, que aglutina todos los átomos y las moléculas, dándole forma desde una copa de vidrio hasta duración. Una copa dura 2, 3, 4 años. ¿Se van dando cuenta? Ese es el famoso neutrino, no el neutrino que nos introdujeron, que surge del choque de un átomo de hidrógeno y de helio que se produce en el Sol. Ese no es la partícula universal. El neutrino es un corpúsculo dotado de inteligencia que aglutina a millones, billones, trillones de mundos y les da forma y duración a toda la materia existente. Y esa va a ser precisamente la parte que va a permitir que la civilización de la Tierra pegue un salto muy grande. Ya no va a ser planeta de evolución incipiente. Ya el hombre no va a ser más biológico, no va a sufrir más con el dolor, con el hambre, con el sufrimiento, con la sed, con las enfermedades. El hombre va a cumplir lo que Cristo Jesús Ananda dijo hace 2000 años, cuando curó enfermos, hizo andar paralíticos y resucitó a los muertos, que dijo: vosotros haréis eso mismo y mucho más, porque vosotros seréis luz, y como luz visitaréis los confines del universo y veréis la grandiosidad, la majestuosidad, la omnipotencia y la omnipresencia del Supremo Padre Creador Dios, que tiene infinitas moradas. En este momento ya, ¿quieren cifra? 9.500 trillones de mundos. Y en todos esos mundos, hasta un chico de sexto grado sabe que hay hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, junto con los 20, no 20, perdón. Me equivoqué, siempre eran 20, ahora ya son 27 aminoácidos, desde que los chinos en la Academia Nacional de Medicina de Pekín anunciaron oficialmente 1886 casos de niños. Y chinitos, no de 1,60 m, chinitos de 2,25 m, como los que vinieron a jugar al básquet a la República Argentina, no tiene cada proteína 20 aminoácidos, tienen 27. Por eso nos recordamos cuando en el Teatro San Martín nos gritaban: ¡loco, andate al borda! Porque hace 15 años hablábamos de que iban a haber chicos que iban a tener no 10, 12 mil millones de neuronas, no 20 proteínas, iban a tener 60 mil millones de neuronas en el hemisferio izquierdo cerebral y 26, 27
hasta 28 proteínas, aminoácidos en cada una de sus proteínas. Esa es la nueva civilización, esa es la nueva era, ese es el nuevo hombre, lo que venimos luchando, luchando, luchando hace 56 años para ayudar a despertar la conciencia, para despertar el comportamiento de todos los seres humanos, porque lo que viene ahora es lo que está escrito en la Biblia aramea, queridos amigos, más allá del Apocalipsis, en la Biblia aramea, la que Jesús utilizó hace 25.860 años. ¿De dónde salen los 25.860 años?